Estamos todos aquí reunidos en un acto formal, pero muy informal. Si das una vuelta a todos, no sé quién está mejor y peor vestido. Yo me acabo de duchar. Da la vuelta. Yo voy dando la vuelta contigo para ir mostrando al resto de los invitados que están aquí con nosotros. Puedes seguir dándole la vuelta. Los nombres son familia por parte de la novia. ¡Que levanten la mano la familia de la novia! La mano, dijeron suave. Y ahora que levanten el pie la familia y los amigos del novio. Bueno, estamos aquí iluminados por el sol, que no es el sol porque es la noche de un día 5 de diciembre, a punto de ser día 6. Y en este momento, con fondo musical navideño, nos preparamos a empezar parte del show de... No, esto no es la despedida loca, tampoco es la boda loca, es la petición loca. No sabemos qué es lo que pedimos, pero todos nos pedimos muchas cosas. Y para empezar, es un aguinaldo dominicano. Llegaste ya en estos días y viniste para lo que es la boda, loco, una producción genial y que estoy seguro que tú te vas a encantar. De Rivas Producciones. De Rivas Producciones, eso es verdad. El crédito para nosotros. Por favor, a la cámara, que yo te estoy viendo. Yo llorar de vuelo. El cerebro no me da para mucho, pero yo les deseo lo mejor. Yo creo que se quieren mucho y espero que sigan juntos toda la vida. Yo estoy encantada de estar aquí y les deseo lo mejor también para toda la vida. ¡Qué bien! Que nos hagan esa alegría para España, que seguro que la contagian. Y que se acuerden, el 14 de junio no pueden estar aquí, tienen que estar aquí. Ah. Yo soy la hermana de Pedro. Ajá. Y lo conozco desde hace 26 años, ¿no? Y nada, que somos la familia la que hemos venido aquí. Otra representante de los Rodríguez de Málaga y pues nada, lo mismo. Que sean muy felices y que se quieran toda la vida. Don Pedro, dígame, ¿cómo se siente? Ya a punto de lo que va a ser la boda loca. Y ya usted pudo ver la despedida loca y parte de lo que hemos ido haciendo ya en el aguinaldo. Sí, pues ahí quería llegar. Yo quiero agradeceros a toda la familia Rivas. Lo bien que os habéis portado. Qué bien, gracias. Gracias. Un consejito de parte mía es que muchas veces el amor es muy importante, pero a veces la comprensión muchas veces vale más. Y a los amigos españoles, dándole la bienvenida y espero que disfruten y que les haya gustado este partido. Mira, hasta ahí, muy bien. Y yo quiero que como de aquí atrás, ellos se quieren y le estoy viendo muy cariñoso, muy querido, soy mucho, con mucha familia que lo quiere mucho, lo arropamos mucho. De aquí, ahora empieza. Ahora es cuando hay que demostrar el querer y duradero. No que dure mucho lo primero miel, también la primera miel. Exactamente. Sino que sea todo. Mucha gloria. Amigo de ambos. Amigo de ambos, aunque después de un año aquí ya casi soy un tigrazo. Pero nada, que bueno, que agradezco mucha felicidad, yo no puedo dar consejos, porque no llevo 36 años discutiendo con nadie. Pero
nada, yo les deseo mucha felicidad y que disfruten por ahí, por todos esos países del mundo a los que parece que van a ir. Bien, gracias. Y bueno, tomando en consideración que, bueno, hasta mi entender, Pedro es lo mejor de lo mejor y Rosani, ni se diga, pues lo mejor también. Creo que se van a llevar muy bien y les deseo que sigan tal como van o mejor. Gracias. Seguir compartiendo con todos ustedes aquí. Nada, les deseo muchas felicidades, que sigan así como van. Así como son novios, siguen toda la vida así. Amén. Una canción muy bonita, pues para estar todos juntos. Y ya que estamos aquí en vuestra casa, quiero deciros que por parte de nuestra familia y por parte de España, España es vuestra casa. Venid cuando queráis, ya sabéis dónde estáis, dónde estáis y dónde nos tenéis a todos. Gracias. Con Chani y Perico. La boda pues, roca. A esos dos tesoros que Dios vas a unir, les deseo todo lo mejor de la vida. Un saludo muy especial para todos los visitantes. Gracias por su presencia y esperamos que esta no sea la primera vez que vengan aquí, sino que en otra ocasión también regresen a este país que también es de ustedes. Muchas gracias. Seguro que sí. Solamente debo de pedirle a Dios, porque Dios es el que dispone y hace lo que Él considera que debe hacer. Es un matrimonio que se va a unir y yo considero que no duren un año, sino 60, 70 o 100. Así que muchas felicidades para ustedes y le doy gracias a Dios porque mi hija ha encontrado una persona de lo cual yo siempre le he anhelado y le he explicado todo a ella. Decirle, fíjense primero con quién ustedes se van a casar, se van a unir, porque la unión es eterna y eso necesita de mucha comprensión y de mucho amor. Y eso hay que saberlo llevar, que es muy difícil, pero poniendo a su parte, yo entiendo que lo llevarán. Así que muchas felicidades para todos, para ellos y para todos los que están aquí que nos acompañan. Gracias. Gracias. Bueno, dime, le llevo una palabra para el matrimonio loco. Porque ya eso imagínate. Bueno, en primer lugar, déjeme decirle que aunque nadie me ha dicho nada, pero yo soy pieza clave en esta boda. Gracias a todos porque ya lo dijeron, ¿no? Pero gracias a Dios todo, tengo a cargo lo que es el compromiso de la boda de parte del hotel Boca Chica Resort, ahora Dominican Bay, y espero que todo se sienta bien. Lo quiero muchísimo, Pedro es el mejor cuñado que tengo, es el único bueno. Pero de verdad que nos ha robado el corazón, por favor se lo das mío a Rodo que dele. Y nos queremos muchísimo, se van a España, pero saben que lo vamos a tener siempre con nosotros y esperemos que así sean, nos llevemos con ustedes también. Sí. Sí. Como ya le he dicho en la despedida loca, pues le deseo todo lo mejor del mundo, que siempre nos lleven con ustedes, pues ya le he puesto en la casa un... He puesto en la casa un portarretrato con la foto de ellos para que siempre lo vamos a tener presente, pero por lo menos ya lo vamos a tener más cerca. Sí, estamos planeando. En nombre de toda mi familia, yo le deseo particularmente muchas felicidades a Rosani. Primero me siento muy halagado porque me han elegido de padrino de la boda. Eso es un honor enorme que tengo y espero que poder dar todo por el todo para que todo eso quede bien. Tengo otra noche casi no duermo editando, tratando de unir música, tratando de que todo esto quede bien. Y esperemos con la ayuda de Dios así sea. Buenas noches, le doy la bienvenida a todos los invitados, los familiares de Pedro y amigos, primos. Me siento muy halagada de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Gracias por venir, espero que sigan disfrutando mucho. Y muchas felicidades. Bueno, yo les quiero dar las gracias a todos por haber estado aquí. Han sido muy simpáticos todos, han sido muy buenos. Y a ustedes les deseo todo lo mejor, les deseo las mejores bendiciones del mundo. Y que el Señor les dé bendiciones sobre ustedes. Amén. Amén. Les deseo la mejor vida del mundo y que traten de vivir lo mejor posible. Y que cuando estén allá en España, que vivan felices y que nunca tengan momentos de malos momentos.
y no que siempre tengan buenos momentos y que nunca le pase nada. Gracias. Gracias. Están aquí. A los ausentes. Ya lo a los ausentes. A los españoles ausentes. A Cucú, a María, a Begoña, a tía Keka, a todo, a la gente de a tía Choni, a toda la gente que no ha podido estar aquí, que sabemos que quiere estar con nosotros, que está en su corazón y que va a estar con nosotros en todo este trayecto, que lo tenemos aquí también y que de igual forma lo sentimos de esa forma, que sabemos que ellos están aquí en presencia ahora mismo. Que muchas felicidades y que un beso muy fuerte. Solanos, a los de todos lados. De todos lados. Los estadounidenses, que quizás no vengan. A mis hermanas, las primeras. Bien. En fin, un saludo porque esto además se va a distribuir en múltiples copias a partir del 29 de diciembre. A tía Carmela, a tía Ramona, a Pepa, a tía Pepa, Carola, a tía Marcelo. Nuestro gran aguinaldo navideño con un nuevo disco, Quinito Méndez a la cabeza, organizado por el Electro Javi y Rivas Corporation Organization. Ahora Pedro Sánchez ya se quieren casar. Ahora Pedro Sánchez ya se quieren casar. Yo me estoy preparando porque voy a gozar. Yo me estoy preparando porque voy a gozar. Venimos a gozar a bailar, venimos a gozar a gozar, venimos a gozar a bailar, venimos a gozar. Yo voy para el sabor.